Vamos con la siguiente. Yola Polastri no la está pasando nada bien. Y es que la lamentable noticia del fallecimiento de Remo Polastri, el hermano de Yola, pues trascendió 3 días después de que la animadora sea internada. Fuimos en búsqueda de la familia y esto fue lo que nos dijeron. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es la casa de la familia Polastri Garibaldi? ¿Sí? Hemos recibido la noticia de que ha fallecido el señor Remo. Nosotros, en búsqueda de la información, tocamos una vez más la puerta de la familia Polastri. Fallecido el señor Remo. ¿Pero acá no ha ido el señor Remo? Sí, pero hace un momento tocamos el timbre y nos dijeron que esperemos un momento. Acá no ha ido el señor Remo, señorita. Esta no es su casa. Acá vive Yola y Yola está en la clínica. Claro, entiendo, pero sí. Su hermano no, falleció. No, señorita, acá no vive... Yo soy la señora de la casa. Acá no... No vive el señor. Ella está en la clínica, acá no. Claro, entiendo, pero su familiar ha fallecido, no hay ninguna noticia que suele. Sí, pero no puedo yo dar ninguna noticia porque el señor no está acá. ¿Han llegado familiares aquí? No les sé decir, señorita, gracias. Nos comunicamos con un amigo de la familia y esto fue lo que nos comentó. El hermano que falleció era el único que estaba con ella. Si yo la vuelve a la conciencia y se entera que ha muerto su hermano, se muere ella. Comprendo. Porque era el único que se lo sacó ella, no. Fuimos al domicilio en búsqueda de la familia y nos encontramos con la señora encargada de la limpieza del hogar. ¿O fue un infarto así repentino? No, no sé nada, no, yo no he visto nada, yo vengo a trabajar y punto, nada más, no lo sé nada yo. ¿Y usted cuando vino a trabajar ya había fallecido el señor o todavía estaba con vida? No sé nada, señor, yo no lo he visto. Yo vengo a trabajar y me estoy yendo a mi casa. O sea, usted cuando vino ya había sucedido todo lo que... la emergencia. No lo he visto, no le digo que no lo he visto, no sé nada. ¿Y cómo se enteró de su fallecimiento? ¿Usted trabaja en la casa de los Polastri? Sí, comenta... yo trabajo con ella, años trabajo. Porque comentan que ella solo vivía con su hermano, eran solo los dos que vivían ahí, con usted, te imagino. Sí. ¿Y usted no lo vio así mal de repente? ¿No ha tenido hasta antecedentes? No sé nada, yo no puedo hablar nada. ¿No sabe si ha tenido tal vez una enfermedad del corazón, algo por lo que le haya ocasionado este infarto? No sé nada. La sobrina de los Polastri dice que vino y encontró el cuerpo. ¿Cómo falleció? ¿Qué actividad te estaba haciendo? ¿Bajando las escaleras, tal vez limpiando? ¿Se había despertado? Que te diga ella, su familia. No tengo por qué hablar. Nos acercamos a la comisaría de la jurisdicción y nos comentan que efectivamente la sobrina de Remo se comunicó con los efectivos a mediados de las 3:45 de la tarde y que producto de un infarto al corazón, el hermano de la animadora perdió la vida. El único compañero de Yola ya se encuentra descansando mientras la animadora sigue luchando por volver a casa. Desde aquí enviamos todas las condolencias a la familia de Yola Polastri por el fallecimiento de su hermano Remo. Como vieron, nuestra reportera Carla Cortés estuvo en las inmediaciones de la casa donde vive Yola Polastri, la señora, bueno, que es al parecer trabajadora del hogar, que trabaja muchos años con Yola y con su familia. No ha querido dar mayores detalles porque nos imaginamos el dolor que está sintiendo en estos momentos la familia tras la muerte del señor Remo y nuestra querida Yola, que se encuentra todavía en la clínica. Así que desde acá deseamos que esto pase, ¿no? Nuestras condolencias y que nuestra querida Yola pueda reaccionar, porque te necesitamos, Yola Polastri, como siempre.